aficionados que viven la intensidad del fútbol. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que El Salvador se enfrenta a Bolivia en partido amistoso. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección salvadoreña vencerá a Bolivia. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de comentarios desde qué ciudad o países que apoyan a la selección de El Salvador o a Bolivia. Si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que, como sabemos, muchas veces estos partidos no los transmiten en algunas ciudades, y así que si tú no te lo quieres perder, deja tu buen like y quédate hasta el final. Y bueno, amigos, vaya partido de carácter amistoso tendremos cuando la selección de El Salvador se enfrente a Bolivia en cancha del estadio en Estados Unidos. Amigos, este partido se jugará el viernes 5 de noviembre a las 6 p.m. Por un lado, amigos, tenemos a la selección de El Salvador. Como sabemos, El Salvador no llega nada bien. Viene de perder ante la selección mexicana 2-0 en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Mientras que Bolivia llega bastante bien. Viene de golear 4-0 a Paraguay. Pero bueno, amigos, ya veremos qué tal les va en este partido amistoso. Y es que sin duda pinta bastante bien. Y bueno, amigos, el partido entre El Salvador y Bolivia lo podrá seguir por la señal en vivo de En El Salvador, se verá por el canal de deportes Canal 4, mientras que en Estados Unidos se estará viendo por la señal de TUDN y de Sky Sports. O bien, amigo, puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, les haya servido, y si fue así no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.